Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más en Dragon Quest Heroes. Y nada, vamos a seguir justo donde lo dejamos y sin más demora nos vamos para el mapa, al mapa. Vamos a ver, vamos a Ifdrasil y duro como una pared. Vamos allá, gente. Que nos quedamos aquí subiendo el árbol, si no recuerdo mal. Ya sin querer hace algunos días que no juego este juego, porque ya sabéis que yo me grabo bastantes episodios cada vez que le doy caña y ya no me acuerdo bien. Joder, qué bicho. Qué bicho, mira. Ha abierto los brazos y nos podía abrazar a todos. No, a ver. Ay, a ver, pero ¿qué hace esta? Madre que te parió. Vamos a ver. Vamos a ver, que... Pero tío, me está cogiendo una manía. Ahora verás. ¡Guau! ¡Qué hostias me mete! Vamos, reventadle, amigos. Reventadle ahí. A mí no me hace nada. No sé por qué está haciendo focus al que yo controlo. Pues mira, así no me va a hacer nada. ¡Hala, venga, va! ¿Qué? ¿Estoy OP o no estoy OP? Gente, mirad eso, sin moverme. Sin moverme lo estamos reventando. Mira, 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 mira. ¿Y esto aguanta infinito? Vamos a hacer la prueba. A ver si aguanta infinito esto. Porque si es así, estamos rotísimos. Ya esos, es que el golem no sé por qué viene a por el jugador que tengo cogido. Y mira, así no me va a hacer nada. No sé, es un poco ratilla, pero fijaos. Vamos allá, gente, dejémonos de tonterías ya. Wow, wow, wow. ¡Guau! Es que mete unos tortazos. Uf, ahí está. Lo estoy esquivando más o menos. Dios. Ahí está. Uf. La mitad de los golpes... ¡Ay! La mitad de los golpes los estoy esquivando de milagro, iba a decir. ¡Vamos, pégame! Se ha empeñado en hacerme focus a mí. ¿Lo veis? A mis compañeros ni los mira, solo me mira a mí. ¡La danza! ¡Haz la danza! ¡Baila, Jessica! ¡Baila! ¡Baila! ¡Cúrame! ¡Mierda! ¡Gente! ¡Uf! Me cago en todo, Jessica. ¡Baila! Vale, no has bailado, pero me vale. ¡Oh, oh, oh, oh! Madre mía, el pequeñín ha empezado a correr como un loco. ¡Vamos allá! ¡Hipertornado! Ahí está, 1200. ¡Wow! Le he metido, pero bien. Y hasta ya es nuestro, gente. Nera ha muerto, pero es worth. Y el tío hace... ¡Oh! Madre mía, ¿cómo ha costado, tú? Pero está rotísimo el Yangus, ¿eh? O sea, si ese escudo que me metía no me hacía nada... Un segundo, los ojos le brillan todavía, ¿eh? La verdad es que ha sido muy fácil. Dentro de lo que cabe. Guau. La resucitaremos. Uf, he esquivado de milagro. Dios, ¿uno de vida? Ah, no, vale, pero sí que le baja. Dios. Vale, cuando haga eso... Dios. Ahí está, cuando haga eso ponemos el escudo ahí. Ese es Yangus, míralo. Cuando haga ese giro ponemos el escudo. Ahí está, perfecto. Vale. Coño, con el puñetazo. Ahí está, bien. Bien. Ponlo. Uf, bien. Mis compañeros, ¿qué hacen, tío? Que de repente mis compañeros se que... ¿Queréis pegarle? Madre mía. Estamos en la mierda. Me voy a quedar aquí. Pero es que mirad mis compañeros, gente. No sé... ¿Qué están haciendo? Simplemente no lo sé. No están atacando, ¿no lo veis? Están haciendo cosas raras. Por lo menos curadme, ¿no? Cabrones. Ahora. Vamos. ¡Toma! Hemos tirado de arriba abajo. Ahora sí, ¿no? Madre mía. Yo la verdad, no sabía que hubiera que tirarle de arriba abajo en la misión, ¿eh? O sea, yo simplemente me he puesto a cubrirme y he visto que estaba el borde ahí y digo, esta es la mía. He tirado a hacerle un combo y se ha caído solo, ¿sabes? Que ha sido bastante... un poquito suerte. Bueno, hemos acabado con él para siempre gracias a la lima. Ese malote me ponía el moquete de punta. Tranquilo, ya estará a salvo. Creo que ni él sobreviviría a eso. Dudo mucho que lo haga. Ay, parece que es cierto que han penetrado en la copa. Caramba, entonces seguro que nos aguardan rivales más formidables, si cabe, en el interior. Deberemos prepararnos para lo que nos espera. Ha estado bastante bien este combate. Ya os digo, es complicado porque pegaba mucho. Uy, a ver. 最強にして最後の王よ。闇の一族。ジュリエッタが言っていた光の一族と対をなすという者たちのことか。少しは自分の素性について学んだようだ。ならば貴様ら光の者が我らを不当に虐げてきた歴史についてももちろん知っていような。かつて光の女神と結託した貴様らの先祖は我が一族の主たる闇の竜を追いやった。そしてこの忌々しい世界樹によって封じ込めたのだ。世界は光で満たされた。我が眷属たる魔物たちも人間を襲うことを忘れ逆に手なずけられてしまった。え？じゃあ魔物はもともと人間を襲う生き物だったってこと？そんなの嘘よ。信じられないわ。魔物だけではない。世界そのものが貴様ら光の者どもに都合がいいように歪められ本来の姿を失っているのだ。私はただ取り戻そうとしているのだよ。闇が解き放たれた真の世界の姿をな。できない。世界中が闇の中にさせるもんですか。おい待て。かかったな愚か者だ。これは一体。体が動かない。祭壇は光の一族と闇の一族のみが立ち入れる聖域。それゆえここに罠を仕掛けておいたのだ。これぞ我が闇の腕輪の力よ。光のものを闇に落とすことが世界中を闇に染める唯一の方法なのだ。さあ落ちてゆけ深き闇に。そんなことさせないぞ。これでも食らえ。何？驚かしよって追い見すらいのごときが光の腕は持っているわけがない。愉快実に愉快だ。さあ光の者よ、肉体と精神を闇に捧げ世界中の力を喪失させるのだ。世界中が完全に闇に染まり朽ちるのも時間の問題よ。その時こそ忌々しき封印が解かれ我らの神闇竜が復活するのだ。こんなやつに絶対負けないでね。そんなあいつ最後の力を振り絞って俺を助けたのか。La que se acaba de liar, gente. Wow, gente, la que se acaba de liar en un momento y la burrada de historia que nos han contado también en un segundo. Ah, no, y que sigue. Pues vamos allá, gente, al Pináculo de la Luz. Madre mía, estoy aquí sentado, pero como si no lo estuviera, ¿sabéis? Madre mía, nos han pegado una de sablazos ahora ahí de historia y de todo. Madre mía. Vamos a ver, comprar. ¿Qué me vendes, amiga mía? A ver. Mejoran bastante mi defensa, pero como podéis ver, solo podemos comprar dos. Voy a comprar Uno para Jessica y otro para Yangus. Sí. Y vamos a ponérselo a Jessica porque lo nota mucho. Y vamos a comprar uno para Yangus, que es sin duda el personaje que más me gusta y también se nota en 19 puntos. A esta se nota en 9 y a este en 11. Ay, mentira, en 11 en estos dos y en este 19. Pues nada, venga. Vamos aquí y vamos a hablar con el rey, ya que a ver si nos tiene que decir más cosillas. Pareces encontrarte mejor, capitán. Es muy buena señal. Gracias, majestad. Ahora que sé qué debo hacer, me siento menos indefenso. Pero debo preguntároslo. ¿Desde cuándo sabe que Aurora y yo somos hijos de la luz? ¿Cómo? Desde que nacisteis, claro. No lo recuerdas, estoy seguro, pero no siempre vivisteis en Arba. De hecho, nacisteis en Lucierna, hogar ancestral de vuestro pueblo. Como guardián, mis deberes a veces me llevaban allí. Vuestro pueblo era noble, con un modo de vida anclado en la tradición. Pero su majestad, nunca he oído hablar de ese lugar, o es que lo he olvidado. No me sorprendería. Tus recuerdos, si es que los tienes, serían muy dolorosos. Quizás sea mejor que permanezcan encerrados. ¿Dolorosos? ¿A qué os referís? No hay forma agradable de contarte esto, hijo. Tu lugar de nacimiento fue destruido, quemado hasta los cimientos por no se sabe quién. Fui en cuanto pude, pero para cuando estaba cerca, la aldea no era más que un mar de llamas y tus convecinos habían perecido, todos menos tú y Aurora. Yo entiendo. Y así es como pasasteis a estar bajo mi tutela. Sois cuanto queda de los hijos de la luz. Hay que protegeros. Lo siento, Luceus, porque de nuevo he vuelto a fallar como guardián. Pero se acabó. Aquí mismo renuevo mi juramento de defenderte hasta el último aliento. Pase lo que pase, estaré a tu lado. Ni el abrazo frío de la muerte, me separará de ti. Tienes mi palabra. Majestad, yo... Se suelta una lágrima y hace gracias. Pues ya está, gente. Uy, espérate, a ver. ¿Hay algo más por ahí? Sí, mira, Yangus. A ver qué te pasa, compañero. Luceus, ¿has visto a Pompita? ¿Te refieres a Kurix? Ahora que lo dices, no. He buscado por todas partes, pero ni pasto de él. Estaba muy de bajona, ¿sabes? Estoy preocupado por el pobre. Sí, supongo que descubrir que tu corona no puede salvar a Aurora habría sido un golpe duro. ¿No crees que se habrá marchado? ¡Ay, mi madre! Entonces no me puedo quedar aquí de brazos cruzados, ¿no? Será mejor que lo encuentre tal que ya. ¡Ay, pobre Kurix! ¿Dónde se habrá metido? Pues espero que no haga tonterías, sinceramente. A ver esta de las misiones... Vamos a la taberna, a ver si encontramos a Kurix allí, porque no creo que nos pongamos de viaje sin antes encontrarlo. A ver... Nada, por aquí no hay nada. Voy a meterme un poquito para adelante, pero no. Vale, nada. Pues ahora nos han metido una burrada de contenido de diálogo, ¿sabéis? Ha sido muy exagerado la burrada de diálogo que nos han mandado escuchar, madre mía. Y ojo, a mí no me sabe mal, ¿eh? A mí me ha gustado mucho enterarme de toda la historia, pero claro... También, yo que sé, de golpe todo, golpe y porrazo todo. En fin, cojamos por delante esto. Con que este es el Pináculo de la Luz. Así es un antiguo santuario de los hijos de la luz. En lo alto hay un oráculo hasta que peregrinaron durante mucho tiempo para escuchar la palabra de la diosa. Aunque es tan alto que atraviesa las nubes, su existencia ha permanecido milagrosamente en secreto para todos menos los hijos de la luz y sus aliados más leales. Muy bien, eso quiere decir que Velasco y sus amiguitos no sabrán que existe. Uy, eso espero. Sería maravilloso. Wow, madre mía. Encontrar al menos un lugar en que esté hondo, Dios mío, que no esté plagado de monstruos, madre mía. Es que, en serio, es increíble cambiar el chip y hablar así de raro. Yo no contaría con que permanezca a salvo. Velasco ha demostrado ser un enemigo despiadado y lleno de recursos. No debemos entretenernos para que no se nos vuelva a adelantar. Muy bien. ¿Están listos todos los preparativos? Entonces partimos hacia el Pináculo de la Luz. ¡Hala, va! ¡A full, gente! Hoy el capitulillo va a durar más de lo normal, porque sinceramente estoy viendo que se acerca el final del juego y... no sé... Dependerá un poquillo de cómo vayan las cosas, pero en teoría... Vamos a darle a full. Con que este es el Pináculo de la Luz. Óyeme, Aurora... A la diosa pongo por testigo que te liberaré de la oscuridad. Bien dicho, hijo, parece que el pináculo todavía no ha sido invadido por el innombrable. Joder. Démonos prisa mientras tengamos la fortuna de nuestra parte. El oráculo debe de estar en lo alto del pináculo, lo que significa que debemos encontrar el modo de llegar ahí arriba. Vamos allá, pues. Vamos a coger a Jessica un ratillo, me apetece. ¡Epa! He apretado el botón sin querer. Vamos allá. Mira, ya hay monstruos. ¿Qué? ¿Monstruos aquí? Velasco desgraciado. El enemigo ha debido de seguirnos. Venga, pues va, dejad que... Colócate sobre el círculo iluminado y pulsa A para viajar al instante a otro círculo. Pero recuerda que los monstruos también pueden usarlos. Presta atención a los movimientos del enemigo y utiliza los círculos con cabeza para llegar a lo más alto. Vale. ¡Om! ¡Dios, Dios! Vale, vamos a utilizar el círculo. Ay, mira, y ahora... Ah, vale, vale, ya sé de qué va esto entonces. Miradlos. Bueno, bueno. Ahí está. Ya mis compañeros están quietos, tío. A ver, ahí está. Mete a metálico. No, no es igual que los otros. Dios. Vamos a ver. En serio, me la estáis tocando. Que mis compañeros no atacan, tío. No sé por qué no atacan. Quedan ahí mirando cómo les parten la cara. No es normal. ¡Latigazo! Vamos a pegarles ahí una buena helada. Ahí va, pensaba que ya tenía la tensión. Coño. Carga la tensión. Voy a poner... Creo que lo tiraré aquí. Rocobomba, guau. Mirad sus ojos, mirad qué cara de pedófilo del futuro que tiene, madre mía. Vamos a hacer el ataque este. Ah, sí, es verdad que atraía a los enemigos, vale. Pues pegaremos a los dos. Es que en mi opinión el ataque de esta es el mejor que hay. Porque es que fíjate, los junta y ¡boom! Y explosión padre. Uno reventado. Vamos a por el otro. ¿Dónde está? Ah, aquí está. ¡Buah! ¡Rocobola! ¡Adelante! ¡Wow! Pedazo explosión que ha hecho. Vale, ya sabemos lo que hace. Hemos... ¿Estás acabado? Ahí está. Perfecto, estos ya son pan comido. Bueno, bueno. Pan comido no está tan claro, ¿no? ¿Y estas curas de 100 y pico que me dan y de todo? Vale. Centinela. Y a ver, ahora creo que tendremos que movernos hacia algún sitio. Obviamente, ¿no? Claro. Pero a ver. No sé si ahí tenemos que defender esta puerta o qué. Bueno, aquí se van a quedar estos. Voy a coger esta monedica de aquí. ¿Es centinela? Vale, perfecto. Nos vamos a guardar esta monedita. Y no sé, voy a coger, por ejemplo, el portal este... de aquí arriba. Y vamos ahí a seguir subiendo, ¿no? Digo yo. Creo que sí. Creo que era ir subiendo y ya está, ¿no? Vamos para aquí. Total, si me equivoco, pues... la puerta de la torre. Guardián de la boca. Vamos, maldito guardián de la boca, bloqueador de golpes, ahí está. Buena. La boca se ha cerrado ya. ¡Oh! ¡Dios! Podemos servirnos de esto, ¿no? ¡Dios! Vamos a tirar una buena helada aquí. Podría activar la furia. Pero que es que quiero activarla más adelante. Vamos a cambiar a Yangus. Es el que más le mete a estos golems. Dios, 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 Dios. Para atrás, que me está quemando esto. Vale, parece que la puerta de abajo la están defendiendo bien los guardianes. Los dos guardianes que hay por aquí abajo. Así que perfecto. Y creo que sí que voy a utilizar esto. Vamos allá. Me voy a la boca. Hola. Vengo aquí. Ahora ya está. Aquí ya puedo meter el golpe. Opa. Ahí está. Creo que la he tirado bien, más o menos. En teoría deberíamos de limpiar y al guardián de la boca dejarle con muy poquito. ¡Bum! Yo flipo con el pedazo golpe este. Vale, ya está. Ahora nos queda el super golem de la muerte, que está por ahí. Hola, amiguitos. Coño. Madre mía. ¡Oh! Estaba mirando si podía curar, pero no puedo. No puedo curar, gente. Danza fogosa. A ver, ahí... ¡Ay! Me queda un poquillo apenitas. Lo suyo sería curar porque a lo mejor ahora... Ahora mismo sí, cogemos y decimos... Que podemos con ellos y de todo, pero... Pero yo qué sé. Ah, mira, mira, ahí está. Ahora vamos, voy a curar a todos. Ah, todos curados. Es que yo que sé, a lo mejor dentro de nada, pues cogen y... Yo que sé. Viene un boss, viene cualquier cosa, estamos a poca vida y nos revientan. Guau, guau, cuidado. No sé, este personaje me gusta. Fíjate lo que le metemos. No es normal. Es que las bolitas estas pegan, pero es que encima su ataque de área pega más todavía. Yangus ha subido de nivel. Perfectísimo. Ahí está, perfecto. Vamos para arriba. Vamos para adentro, para adentro. Ya no quedará mucho más, creo. Creo que es este. No hay ningún portal más. ¡Hala, hala, hala! ¡Guau! Le hemos destruido. Vale, tenemos que bajar para abajo. Vamos allá. Las burbujitas estas, no sé, como que bajan un poquito mi nivel de hombría, ¿sabéis? Bajan un poquito mi nivel de hombría, pero bueno. Démonos prisa porque están haciendo bastante daño a la puerta. A ver, bueno, bueno. Vamos ahí, mira, mira, mira cuánto daño, chaval. ¡Buah! Flipante. Cómo limpia el personajito este. Dios, Dios, FPS, FPS, venid a mí. Vale, ya está, ¿no? Madre mía. ¿Quién falta? Aquí todavía... Ah, no, ya está, ya está. Vale. Mira, mira, y se ha abierto la puerta. Perfectísimo. Yo aquí huelo un boss. Ah, no. Jo, yo quería un boss, gente. ¡Exijo un boss! Yo quería un boss, tío. Yo hoy habiendo ascendido a alturas espectaculares, vista... Está siendo belleza exquisita, ¿no, Kirill? No creo. ¡Ah! Qué altura más alta, Dios! Bueno, pues si esto te parece alto, mejor no mires hacia arriba, ¿sabes? Todavía queda bastante trecho. Solo estamos a mitad de camino, queda mucho por subir. Nos espera un buen ascenso adelante hacia el oráculo. ¡Guau! Madre mía, gente. La verdad me está gustando, entre los nuevos personajes que ya dije que me gustaban en el capítulo anterior y de todo, la historia se está animando mucho y mola, mola bastante que la historia esté tomando esta forma. Solo ha subido de nivel Yangus. Y bueno, no está mal, 4000 de orito, no está mal, no está mal. Volvemos a estar aquí en Roca Nublo. A ver, ¿alguien tiene algo más que añadir? ¿No? ¿Nadie tiene que hablar? Hala pues, en fin gente, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Pensaba que estaba cerca al final, pero no, no está cerca gente. Falta todavía bastante y espero que estéis por aquí conmigo para averiguar qué continúa con la historia de todo. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós gente.